Amigo, muy buenos días, te saluda tu amigo Pinacho Pantera, bienvenido a un nuevo video más. Hoy nos encontramos aquí en la Cruz del Perdón, aquí en el municipio de Ocosocuautla, Chiapas. Hoy vamos a entrenar con unos campeones, porque aquí exactamente en la Cruz del Perdón va a ser la salida del medio maratón. Vamos a platicar con el amigo Antonio González González, que es el organizador de este medio maratón, para que él nos explique de esta bonita carrera. Amigo, buenos días. ¿Qué tal, mi estimado Pinacho? Muy buenos días a todos los que nos están viendo en esta transmisión. Y pues queremos darle la bienvenida a esta nueva carrera, a este nuevo evento que queremos hacer aquí en Ocosocuautla, que se llama Medio Maratón Meyapac 2024, que será aquí en la Cruz del Perdón, salida y meta. La fecha de la carrera sería el día 27 de octubre del presente año. Están todos invitados a que se inscriban a esta nueva experiencia. Se viene con nuevas rutas. Ahorita vamos a grabar una parte de la ruta de 21 kilómetros. Ya se estará compartiendo con ustedes. Y está muy, muy bonita la ruta y espero puedan inscribirse y sean bienvenidos todos. ¿Cómo ves el clima, campeón? Excelente, Pinacho, excelente. Bienvenido a Ocosocuautla. Nos vemos en la ruta. A darle. ¿Con todo? Con todo, campeón. Thank you.
gordita. Bonita. Fresca, fresca. Sí. Aquí vamos, pa. Berriozábal. Este es el Berriozábal. No sé si. No sé. Me dijo que para arriba, pero no sé si para ver. Creo que sí, por la palada que tiene la foto para allá. Aquí tiene un terreno, ¿verdad? Vamos adelante. Pinacho. Amigos, seguimos en la ruta del medio maratón Meyapac. Aquí se encuentran los campeones. Ahí vienen. Venga. Hasta ahorita llevamos 5 kilómetros. Vamos a continuar entrenando para lograr otros kilómetros más. Venga. A ver cómo le van a hacer los muchachos que van a venir. ¿Por qué? Digo, para los nuevos. Muchachos, sigan la página de Don Pinacho Pantera. Ya ven en YouTube. Van a ver todos los recorridos que hacen las distintas las carreras que llega a cubrir. Y los que quieren un evento especial, pueden, ahora sí, pagando una cuota, ¿verdad? Porque recordemos que hay que darle mantenimiento a su equipo. También él se desgasta físicamente. Y gracias a Don Pinacho, muchos han conocido muchas rutas bonitas. Está chicloso. ¡Ey! Ya, 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 ya
Venga, Emi. Amigos, seguimos en la ruta del medio maratón Meyapac 2024. Amigos, están totalmente invitados para el día 27 de octubre. Va a salir de la Cruz del Perdón en Ocosocuautla, Chiapas. Venga. Bien. Venimos atrás porque venimos. Sí, ¿cuándo están marcando aquí? Aquí va... como 10. Aproximadamente. Sí, aproximadamente. Este va a ser la ruta. Sí, aquí entran en el bosque de árboles. Es un atractivo para muchas personas que pueden disfrutar. Muy bien. Que se vengan para la foto. ¡Hola!
años viene a correr. Maestro, emocionante que es ese barrote. Ya de aquí regresar. Sale aquí, no. Amigos, hasta ahorita nos está marcando 11 kilómetros. Estamos pasando en una reserva muy bonito, donde hay muchos árboles. Exactamente aquí va a pasar la ruta del medio maratón Meyapac 2024. El día 27 de octubre. Ese día van a disfrutar para que se tomen la foto. Venga. Estamos en la ruta del medio maratón Meyapac 2024, próxima carrera 27 de octubre. Va a salir de la Cruz del Perdón en Ocosucuautla, Chiapas. We'll be right back.
donde se hizo los 21 kilómetros hoy, es la ruta del medio maratón de Meyapac 2024. Y pues ya tiene como 3 minutos que terminamos el entrenamiento y estamos en una vista bonita, porque en la parte de abajo es Ocosocuautla y estamos en la Cruz del Perdón. Aquí estamos con el amigo Antonio. Muchas gracias por haber venido a esta pequeña muestra de la ruta. Pues quedan cordialmente invitados todos a este Medio Maratón Meyapac 2024, que es el día 27 de octubre del presente año. Aún tengo inscripciones, están disponibles ahí para todos los amigos que quieran acudir a este evento. Y pues la salida y meta es aquí en la Cruz del Perdón, algo nuevo para ustedes. Tenemos kit básico que es de 170 y kit completo con playera que es de 370 para todos los amigos. Y salida y meta aquí en la Cruz del Perdón a las 6 de la mañana. Quedan cordialmente invitados todos los amigos. Así es, amigo, pues aquí estamos con el campeón, el gran organizador del medio maratón que se va a llevar a cabo el día 27 de octubre. Estamos exactamente donde se encuentra la Cruz del Perdón y hoy logramos a entrenar con varios campeones. Ya apenas tiene como 5 minutitos que finalizamos. Aquí se encuentran los drones volando porque estamos en la parte alta de Ocosocuautla. Ahí se ve. Quiero mencionarles que de la ciudad a la Cruz del Perdón aproximadamente son 2 kilómetros. Entonces, pues para ese día de la gran carrera hay que madrugar, salir con tiempo y pueden venir en vehículos. Aquí tenemos espacio también, amigo. Sí, tenemos espacio para que estacionar los carros y todo, para que no haya ninguna dificultad. Ya. Bueno, amigo, entonces nos vamos a despedir de este bonito video. Espero que les haya gustado. Y no se olviden de suscribirse, comparte, tocar la campanita y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Aquí me encuentro con uno de los campeones. ¿Cómo estuvo el entrenamiento de hoy? Bien, bien, amigo Pinacho, pues aquí estamos en el reconocimiento de lo que va a ser el medio maratón Meyapac con el amigo Antonio. Y pues venimos a conocer la ruta, estuvo muy rica, con un poquito de lodo, sí, poquito. Pero está corrible. Para los que tienen ahí el nivel, se van a lucir con esos tiempos, ¿no? La cita va a ser el 27 de octubre. Hay 5, 15 y 21 kilómetros. Aquí los esperamos en Coita. Serán bienvenidos. Venga, un campeón. Gusto saludarte por acá, Pinacho. Esta es tu casa. Que vamos a estar presente. Seguro que sí. El día de la carrera. Venga.